Bueno, comencem ja, si voleu. Bueno, en primer lloc, gràcies a tots per vindre. Gràcies també a Jordi per gravar-nos. Ja, Dian ja té televisió, aquesta li faig propaganda. I res, bé, que tampoc crec que tinga molta presentació l'acte, no? Perquè crec que tots hem vingut perquè és una cosa prou important i que està succeint i és un drama social molt important tot el tema dels desnonaments. Des d'Esquerra Unida de Castalla i la gent del Partit Comunista ja volíem, teníem pensat fer una xerrada així. El que passa és que entre les coses i altres no va poder fer i ara, darrere dels últims decrets que han tret, sí que es pareixia més necessari informar a la gent de lo que s'ha aprovat, no? O d'aquella farsa que ha sigut este diàleg o esta taula de treball entre el PSOE i el PP, no? Un dels grans culpables és que existeixen els desnonaments. Ara s'han ajuntat per intentar fer un apanyo i bueno, després els companys i després en el debat, si voleu, li pregunteu més a ells que és els que saben i que ens expliquen no, el mal apanyo que han volgut fer. Per altre costat, també volíem convidar, que estava comentant-ho a ells, a la plataforma Afectats per la Hipoteca, no sols perquè ens pareixia un tema necessari parlar-lo, perquè podríem haver dut algú d'Esquerra Unida o algun diputat que sap del tema i que ha tractat el tema per a que parlara, però es volien dur a ells perquè són els afectats, són els que veritablement han estat treballant el tema, els que estan plantejant-se tots els dies el carrer i les institucions també, en la ILP, que ara comentarà el company que podeu firmar fora, i creien que eren els actors necessaris per a parlar. També perquè nosaltres volem tindre un compromís, sobretot també en els moviments socials, i han de ser ells els partícips en una altra democràcia que intentem crear entre tots i totes, no? Des d'Esquerra Unida i des del Partit Comunista, una democràcia més participativa, i és ahí on caben totes les organitzacions socials que estan creant-se al voltant de certs temes molt, molt importants com són els desnonaments. I ells crec que a partir de la crisi que s'han fet moltes associacions, no? De contra la privatització de la sanitat o l'educació, o en el cas de les preferents en els bancs també, que s'han fet organitzacions, crec que ells són els que estan creant d'una forma molt bona, és a dir, en el treball diari, el que és una alternativa també democràtica per al nostre país, que és la democràcia participativa tan necessària i si és d'aquest sistema tan bipartidista de totes les institucions i són ells qui duen tot el treball. I també agrair perquè els companys, sobretot les coses que fan, no? És aturar els desnonaments. Això és una cosa que igual fa 20 anys, si haguera passat, ho veurien com són quatre bojos que estan interrumpiendo el sistema i el funcionamiento, no? I ells estan demostrant-nos avui en dia allò que ja molta gent havia teoritzat, inclús no, persones com Gandhi, que quan una llei és injusta, la desobediència civil es torna legítima. I ells el que estan fent són exercicis de desobediència civil davant un problema tan greu i de tan poca vergonya per part d'algun com són els desnonaments. No? Estem rescatant bancs diàriament mentre estem tirant a la gent al carrer. I és que és una cosa molt forta que no s'arriben a plantejar veritablement en una taula de negociació tots els partits polítics i sobretot els interlocutors que han de ser ells, que són els que estan vivint aquestes desgràcies. No? En aquest fet, bueno, jo pues, sols dir que Esquerra Unida sí que ha presentat algunes voltes certes mocions, certes projectes en les Corts espanyoles, que sempre ha sigut tombades pel PSOE i pel PP. I sols dir que crec que hi ha dos proposicions per a que pugueu veure que també intentem dur la seva lluita a les Corts, que és també la nostra feina. Hi ha dos proposicions que hem de deixar fora, si voleu pillar-les per a veure el que van proposar per a que s'aprovara, que no sé si està en procés o ja ho han denegat o com estarà la cosa. Ells ja, bueno, ja vos parlaré un poc de les alternatives, però des d'Esquerra Unida pensem que aturar els desnonaments, articular la dació en pagament, retroactiva també, és una cosa molt important, i a partir d'ahir això és una cosa per començar a construir alguna cosa. És a dir, si parem la dació en pagament, no, és que tu entregues la casa i no tinguis que pagar la hipoteca, però si et lleven la casa també es tiren al carrer. El que nosaltres creiem també, i els companys també us ho comentaran, és que el que s'ha de fer és que les persones queden en casa i paguen un lloguer social. Vale? Aquestes hipoteques es convertisquen en un lloguer social. I res més, jo ja es deixo a ells la paraula, que com dic, són els únics protagonistes. Bueno, començaré jo. Soc David, sóc afectat. Bueno, els meus companys són Cristina, és una persona sensibilitzada, no és afectada, ui per ui, i Lorena també afectada, vale?
i vaig a començar un poquet a comentar-vos el que és la plataforma d'afectats per les hipoteques, perquè al final és algo que ens pega a tots. Tots tenim algú proper que, o que ha firmat algú algun aval, o que algú està en el paro des de fa temps i no té més remei que passar per este trago, no? que a ningú ens agrada. Bueno, el nostre treball comença i es basa sobretot en la pressió social. Com ha dit, en parar desnonaments, en negociacions en els bancs, en protestar en les seues portes, en fer actes com este per arribar a més de gent que sàpiguen el que està passant realment, no? En tot este tema. I això, entonces som una plataforma d'activistes, no? De persones, no solament che, m'afecta el tema de la hipoteca, a veure qui m'ho arregla, no? És lluitar per intentar canviar això. I repetir que es canvia de la pressió social, és l'únic que està fent, per lo que es veu, l'únic que s'ha vist que funciona realment en lo poquet que funciona, però bueno, ahí estem. Qui aprofita per això? Pues cualquiera, ¿vale? Cualquiera pot vindre a la plataforma, estigui afectat o no, i tot el món sabem pegar-li una cacerola a una manifestació, sabem fer pancartes, més o menys fer alguna charla, n'hi ha gent més preparada, lo millor que sí que pot preparar un escrit, o ojalá tinguérem algun abogat, alguna persona aixina més implicada en estos temes per així per la zona, que mos ajudarà d'una forma més legal, no? que el que podem fer nosaltres, que simplement treballem des d'això, des de on mos afecta. Lo més important que... Lo que més valorem, des de luego, en la plataforma, és l'experiència. Cada uno passa per la seva experiència i aquesta experiència després ens aprofita a tots. Entonces, en assemblees i demés, sabem cada uno, perquè n'hi ha molt tipus de procediments, bueno, això ja ho comentarà després la meva companya, i des de l'experiència de cada uno, pues, i sobretot l'apoyo psicològic. Això és fonamental perquè, per desgràcia, hem vist casos de suïcidis que, per favor, ni uno més, perquè no val la pena arribar a aquest punt, però sí que és un apoyo de no voler soles davant d'aquesta situació, del banc que t'acosa, que toca per telèfon, t'arriba pràcticament a insultar, que eres un mal pagador, un moroso, eres... I compartir la teva experiència amb gent que també està passant per ahí és molt... És més fàcil de dur, no? En certa manera, tot lo difícil que sabem que és superar la goixina, però perquè no lleven només la vivenda. En una vivenda tu has clavat moltes il·lusions, això, te lleven mitja vida, en qüestió. La plataforma només actua quan es tracta de primera vivenda i de la vivenda habitual d'una família. No va, és que jo em vas comprar una caseta, home, tens un techo on està molta gent que no el té. Vale? Nosaltres ho tenim només que per la primera vivenda i habitual, això que quede claríssim. I en deudors de bona fe, en gent que veritablement s'ha quedat en el paro, no pot fer front a la hipoteca o les seues situacions laborals s'han vist molt, el tema de salari s'ha vist molt reduït per culpa de la crisi i té una hipoteca pues, que no li pot fer front, ahí sí que actuem, però no en ningú que diga, che, és que mira, és que no vull pagar més perquè ja estic fart o perquè, a veure, si tens la possibilitat de pagar, tu has firmat un contracte i l'has de pagar, siga abusiu o no siga abusiu, en certa manera sabia el que firmàvem. Entonces, sempre això, vivenda habitual i deudors de bona fe. ¿Vale? La plataforma és apolítica, 100%. El que és la plataforma, no, això no vol dir que cada uno tinga les seues identitats polítiques, vote a qui li dona la gana, però com a plataforma no estem defensant ni a Esquerra Unida, ni a uns ni a altres. Treballem per lo que pensem que és un dret de tots. ¿Vale? I a part, tu vas al banc i presentes el carnet de militant d'Esquerra Unida, de PP, de PSOE, i el banquero no va dir, ah, vale, a tu el miro d'una altra manera. Això ens afecta a tots, siga del color que siga. El que demanem a qui vulga, a qui necessite l'ajuda de la plataforma, demanem compromís. El compromís d'això, de lluitar, d'implicar-se i d'estar colze en colze perquè és l'única manera de lluitar. Val? Jo tinc una frase un poquet aixina bruta, però jo el que dic sempre a qualsevol afectat és jo me parto la cara per ti si tu te la partes per mi. Jo no vaig a posar-me la porta a ta casa a parar el teu desnonament quan tu no t'impliques en un altre company. És de recibo, no? De lluitar tots a una perquè és la forma de fer força. Val? La plataforma mai demana diners, que en molts casos que han tingut negociacions en banquers i demés, en seguida quan hem eixit nosaltres, i estos que el demanen, estos després el passaran la nota, tal. No demanen ni un duro, mai, mai. No, això no vol dir que puguem vendre camisetes, xapes, tal, pues, per financiar-se un poquet, perquè nosaltres venim del coll, així, pues, gastem gasoil, ho fem fotocòpies, ho fem, val?
o en algún moment donat en assemblea volem fer una pancarta, che, pues anem a posar 2 euros cada uno i agarrem un poc de fondo. Però vamos, i sempre de manera voluntària, no es demana mai res a ningú, en tema de diners. Simplement el compromís de lluitar i estar al 100%. Després la forma un poc de treballar. El problema és un problema social, però el problema és particular de cada uno. Ara, això no vol dir que anem a deixar ningú soles. Qui vulgui l'ajuda la va tindre sempre. Però cada uno té que passar per el seu trauma, en companyia de nosaltres, però... Val? Nosaltres acompanyem, assessorem, facilitem documents si fan falta, persones al millor que tinguin un... No vull faltar a ningú, però al millor un nivell cultural o tal, un poc reduït, pues sí que pues, l'acompanyes més al banc a poder parlar en el director de la seva sucursal. O... ¿Vale? Bueno, lo que sí que... Lo primer que tenia que fer és tindre les coses molt clares. La plataforma està lluitant per l'acció en pago i el lloguer social, sobretot. Què passa? Que n'hi ha gent que pot arribar... Home, pues jo no vull perdre ma casa, jo no vull... A veure, no es pot tindre tot. Però que lluitem és, si pots pagar, pagues. Si no pots pagar, la millor eixida avui per avui és la d'acció en pago i quedar-te lliure, per lo menos intentar quedar-te sense un deute i tindre una segona oportunitat, no? Tots tenim dret a una segona oportunitat en esta vida. Entonces, has de tindre clar que lo més fàcil és que puguis perdre la teua vivenda, però no és el mal pitjor. ¿Vale? Una altra. No mos aprofita la gent que mos arriba a l'assemblea que fem normalment allà en el coll i ven un paquetó en la subhasta, en la hipoteca, en tot el procediment. Nyas, mira'm això i quan sàpigues algo ja en dius. Nosaltres ni som abogats, ni som gent afectada i cada un tenim el nostre problema. I ja mos costa a nosaltres entendre les nostres hipoteques, els nostres procediments per damunt. El que demanem sempre és que cada un, antes de vindre a l'assemblea, que s'agarre la seva escritura, el seu contracte de compra-venda, que li pegui una mirada, que mire molt bé tot el que ha firmat, tot el que... Perquè, per desgràcia, normalment no han mirat, han confiat en el notari, que era superbona persona, i a voltes no era tant. Val? Pues el primer pas és això. Després, normalment, el que darà molts dubtes, pues t'arrimes a l'assemblea i des d'ahí pues ja podem treballar en algo de fondo, no? Sobretot el que tu ja tens un poquet estudiat, ja comencem a treballar. I després, el que estava dient antes, n'hi ha que ser realistes. Què passa? Jo ara me'n vaig al paro. Estava fent faena, jo vaig al dia de la meva hipoteca, però veig que van a fer-me un ERE en l'empresa, veig que la situació va canviar. Pues lo més fàcil és començar a negociar en el banc en aquest moment, arrimar-se a la plataforma o, si uno s'apanya un poquet, començar a negociar, perquè a voltes, no, anem a fer un ERE, però d'ací 2 o 3 mesos arreglarà la cosa. Pot ser que sí, pot ser que no. Estem veient que moltes voltes, no sé si, comencen en un ERE i acabes en el carrer i dones compte que ja deus 2 o 3 mesos d'hipoteca, comencen a vindre d'interessos de demora, comencen a vindre, la bola es fa més gorda i al final no poder fer front a la hipoteca i es ve en una situació pitjor. Entonces, només que tinguem un xicotet indici que la nostra vida va canviar a pitjor, n'hi ha que començar a agarrar el toro per los cuernos i tirar avant. Això, perdoneu que m'he perdut un poquet. Pues això, si començar quan antes a negociar en el banc, no tinguem por, perquè sempre pots fer arrere. Tu passen 2 mesos, recuperes la teua faena, che, puc posar-me al dia, tu vas al banc, ei, que mira, tornem, proseguim, el pagues 2 mesos que devem, el banc el que vols són diners, i tirem avant i tot bé. Tu sempre pots tirar-te darrere, si t'esperes, esperant que millori la situació, al final la bola es farà molt gorda i no podràs tirar avant. I poca cosa més. Bueno, això us ho explicarà després Lorena, però ara, a partir d'ara, qualsevol que estigui en aquest procés, qualsevol cosa que parli en el banc, té que fer-ho per escrit. Fer-lo de paraula, el director és el meu amic de sempre, i tal, i ell m'ha dit que sí, que m'ho mirarà. Pot ser que sí, pot ser que no. Qualsevol cosa que fem per escrit, en còpia, sellat pel banc, per poder defensar-nos, per almenys de cara a una situació que pugui arribar a un juzgat. Però bueno, ja el dic, això ja ho comentarà la companya. I l'acció principal que estem duent ara és la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular. Suposo que vos sonarà a tots, així prou per ahir. Es tracta d'una proposta de llei
Des del poble, no? Tenia que replegar 1.000 milions de firmes i dur-les al Congrés per obligar-los a debatir sobre aquest problema i a veure què diuen. Pot ser que ells caben, pot ser que no, ho sabem. Ja en democràcia s'han presentat 88 ILPs, per lo que jo tinc entès només que s'han debatit 9 i només s'ha aprovat una. I va ser de rebot als 3 o 4 anys sobre una llei sobre propietat horitzontal que van clavar ahí, però bueno, que no tenim molta fe en això, però bueno, és l'única forma de que ens diguin sí o no de forma oficial, que no s'anden més per les rames perquè no, perquè estem veient que no ens donen solucions. Per això, el que demanem en aquesta ILP, com comentava el company, és la dació en pago, sobretot con efectos retroactivos, perquè hi ha molta gent que ja s'ha quedat darrere, ja l'han tirat de sa casa, estem parlant de 500 i pico de desnonaments diaris en tota Espanya, i tota aquesta gent jo crec que mereix una protecció també, no? També ha caigut en el mateix que estem caient tots. Entonces, que facin alguna cosa a partir d'ara, home, algo és, però tota la gent que ha caigut n'hi ha que tindre molt en compte. Després es demana també el lloguer social, que no pot superar mai el 30% dels ingressos de la unitat familiar. És el que deurien haver fet els bancs a l'hora d'hipotecar-nos, haver mirat els ingressos reals de la família i mai hipotecar per damunt del 30-40% dels ingressos, cosa que no han fet, però bueno. I la paralització dels desnonaments és el tercer punt, perquè no és just que a tu el tirin de ta casa, que el banc arribi, canvi el pany i sa casa queda buida i la gent en el carrer i les cases buides. Pues no és de recibo, no? Pense jo que no tenen ninguna pressa en tancar una vivenda mentre no n'hi ha un comprador. Entonces no sé quina pressa tenen per tirar la gent al carrer. I després tinc així uns puntets com a... Si voleu treballar un poquet més així en Castalla, nosaltres en Alcoi està funcionant-nos, vale? Si voleu després tenir alguna pregunta, pues, però bueno, des d'ací el que podeu fer més que res és crear alguna pa. Així en Castalla, si veu que teniu gent que afecta, si no, podeu apoyar les que ja existissin. Estem nosaltres en Alcoi, en IBI també n'hi ha una altra plataforma, en Elda Petrer, en Alacant, o sigui que n'hi ha puestos on acudir, i si no, pues, després una altra és implicar els ajuntaments i els grups polítics, que facin mocions, que les treballen, que facin taules de treball sobre temes de vivienda, sobre temes de benestar social, que es manegen perquè a fi i a cabo es afecta, són més els ciutadans i tenen que respondre allà amb nosaltres. Implicar associacions de veïns, associacions locals de qualsevol tipus, sempre si n'hi ha que fer qualsevol acció de pressió, de lo que siga, sempre va bé tindre un recolzament important, per si n'hi ha que aturar algun desnonament, per lo que siga, està molt bé tindre-los de la nostra part perquè a fi i a cabo es manegen més o menys pel mateix que nosaltres. I en Alcoi el que també s'ha format últimament ha sigut una plataforma que es diu la Plataforma Ciutadana en Defensa dels Drets Socials, pues que exactament el mateix, està la llei de la plataforma en defensa de la llei de la dependència, n'hi ha plataformes de mil tipus, i al fi i al cabo demanen el mateix que estem demanant nosaltres, són drets que són nostres i que hem de defensar-los. Entonces, si ho fem en conjunt, pues sempre podrem fer més força, no? I bueno, i per la meva part jo crec que ja vos ha dit prou, i ara li... Pues contarà que estira un poquet el tema de lo que han fet els polítics a nivell nacional. Bueno, bona nit a tots. En febrer es va presentar un real decret al que podien adherir-se les entitats i el seguiment seria supervisat per una comissió de control. En l'article número 5 estableix que l'adhesió és voluntària per part de les entitats i senyala igualment que és un artícul que les entitats comunicaran si s'adherixen o no. Què ha passat en aquests mesos? Pues que sols s'han presentat 568 sol·licituds que entraven en el Código de Guindos, un 50% estan pendents de contestar, el 81% de les que han sigut contestades han sigut rechaçades per els bancs i sols el resultat final ha sigut 8 famílies que han pogut accedir a la dació en pagament i 44 a la reestructuració de la deuda per les famílies afectades. Bé, en aquests datos, pues bueno, tots han vist que aquest decret ha sigut un poquet llàstimós, i ara en novembre s'ha aprovat un altre real decret que podem dir que encara és més llàstimós, però bé, anem un poquet a saber de què va. Una de les primeres mesures incloses en el decret és fijar l'umbral de renta en 3 voltes l'IPREM. Què és l'IPREM? L'indicador públic de renta d'efectes múltiples. És un índex que s'emplea en Espanya com a referència per a la concessió d'ajudes, beques, subvencions,
o el subsidi de desempleo, entre altres. Va néixer en l'any 2004 per a substituir el salari mínim interprofessional i com a referència doncs són de 9.200 euros comptabilitzats en 12 pagues, més o menys 1.597 euros al mes. A banda, n'hi ha que complir en altres tres requisits: que la quota hipotecària supera el 50% dels ingressos, que els últims 4 anys la hipoteca hagi passat a suposar un percentatge major dels recursos familiars i que sigui el crèdit sobre la primera vivenda. Això és molt important, sempre sobre la primera. No val ni una caseta, ni un local comercial, res, sol és la primera vivenda. La vicepresidenta Soraya de Santa Maria ha assegurat que s'han aprovat les mesures claves que s'entienden com les més urgents per a respondre a raons humanitàries. Mentira cochina. Segons això, els llançaments es paralitzaran durant 2 anys per a persones que tinguin menys ingressos que 3 voltes l'IPREM i que siguin famílies nombroses, famílies amb menors de 3 anyets al seu càrrec, incapacitats o dependents, siguin deudors en paro i sense ningú tipus de prestació, per desempleo o per qualsevol altra cosa, i estar en supost de violència de gènere. Família monoparental con 2 fills al seu càrrec, bueno, més o menys això és per damunt. En un primer moment es va dir que això anava a afectar a 600.000 famílies. A dia d'avui, normalment, seran soles 120.000 i d'ahir possiblement passem a la meitat. És a dir, que el Real Decret tampoc aprofita per res. Per què les plataformes no estem d'acord en això? Primera, perquè no toca la llei hipotecària. Abusiva, tots ho sabeu, perquè els jutges ja estan dient-ho tot per la tele. La moratòria de 2 anys requereix d'un sinfí de condicionants que la meitat no recollim. No són mesures retroactives i a la gent que està des del 2007 sense cases no les acolleix. No incluïs la dació en pagament, que és algo que tenen països que ens rodegen en Europa i en tot el món. No toca el preu i adquisició de la vivienda en subhasta, que en aquests moments no supera el 60%. No especifica ni quantes vivendes posaran a disposició de la gent, ni quan estaran disponibles, ni com es podrà optar a un alquiler social. Excluïs també els afectats per l'impago d'alquiler que es veuran augmentats en els canvis legislatius i en el desahucio express. No tocaran tampoc els interessos de demora, clarament abusius, inclús dit ja per la Unió Europea i per el Tribunal de la Unió Europea. Excluïs a totes aquelles famílies que les seues vivendes han sigut adjudicats a tercers. Excluye a los avalistas de los deudores hipotecarios. Entonces, una persona que té una vivenda i té com a aval a son pare o a sa mare, pues son pare i sa mare també es quedaran sense vivenda perquè este Real Decreto no los ampara. I ja per acabar, pues, la normativa hipotecària del segle XIX, que s'ha modificat en algunes cosetes, deixa en total indefensió al deudor front al prestamista. No estem en condicions d'igualtat el banc i les necessitats. La legislació permetís també que les immobiliàries responguen en el capital invertit i en canvi a les famílies se'ls demana una garantia universal. Tot el que tingues, present, futur o passat, tot el que tingues. Les plataformes d'afectats per la hipoteca, veient que els resultats d'aquests decrets van a ser inútils, excluïxen a molta gent que es queden en risc d'exclusió social. I es vegem obligats a seguir en la nostra lluita fent mobilitzacions i paralitzant els desahucis. I ara dono pas a Lorena. Hola. Bueno, yo voy a hablar un poquito lo que es el procedimiento, en qué casos qué nos puede llegar a venir, ¿no? Lo principal es conocer lo que es la hipoteca, que es realmente el concepto de hipoteca, ¿vale? Tenemos la idea del que el bien o el inmueble sobre el que pesa el derecho de garantía es la hipoteca, que es suficiente para cubrir la deuda. Cuando se inicia el procedimiento de ejecución nos damos cuenta de que no es así, ¿vale? Que tú respondes con todos tus bienes, ¿vale? Y a partir de ahí, en el momento que tú no puedes pagar la hipoteca, pues
van a empezar una serie de unas fases, ¿no? Voy a explicar un poquito así rápido porque es muy lioso, ¿vale? ¿Qué puede pasar en cada momento? Bueno, las tres fases principales es antes de que se inicie el procedimiento de ejecución, después del inicio del procedimiento de ejecución y el desarrollo, lo que va a ir pasando, y cuando ya han subastado la casa, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer? Bueno, en la primera fase hay dos situaciones, que no he dejado de pagar, pero ya o sea, ya estoy viendo que me quedo en el paro, de que me van a hacer un ERE, o que ya debo una o dos hipotecas, o sea, todavía no he entrado en mora. Las características de esta fase es la que mejor nos podemos encontrar a la hora de negociar. Como ha comentado el compañero, lo primero que hay que hacer cada afectado es leerse la hipoteca, porque todos nos hemos llevado un susto cuando no la hemos leído pensándose que no, yo soy el listo, que yo sé cómo va mi hipoteca. Pues no, hay cláusulas abusivas, hay... ¿Cómo puedes solicitar los derechos que te puedes encontrar? Como ha dicho David antes, siempre por escrito, ¿vale? A partir de ahora no vale de, no, yo te lo miro, no, todo por escrito. O sea, el banco siempre lo ha hecho por escrito, vas al ayuntamiento, todo te lo hacen por registro, por escrito, nosotros a partir de ahora, todo por escrito. ¿Cómo se hace? Bueno, pues haces dos copias, una la entregas al banco y la otra te la quedas tú, te la tienen que sellar el banco con la fecha de cualquier documento que hayas pedido. Lo que hay que poner muy claro lo que tú quieres en ese momento. Otra posibilidades de acción es la renegociación del préstamo. Aquí sí, aquí el banco seguramente te pueden decir que sí, pero ojo, a ver, te pueden ofrecer una carencia que son de 1 a 3 años, no pagar la hipoteca, o sea, no pagar la hipoteca, no, los intereses de la cuota. Claro, llegas y dices, bueno, te voy a bajar la cuota, pero si estás al principio de la hipoteca, todos sabemos que al principio pagas todos los intereses. Entonces, si no puedes pagar 900, después no vas a pagar 700. Y encima ahí te van a meter, van a aprovechar para meterte pues seguros de vida, tarjetas de crédito, planes de pensiones. Y una de las cosas que también están aprovechando para meter es incluirte la venta extrajudicial, que ya comentaré que eso es otra de las cláusulas así... otra de las posibilidades es una solicitud, un concurso de acreedores. O sea, tú, por ejemplo, en casa eres peluquera y trabajas en casa, eres autónoma. Eso también es otra de las formas de parar ese procedimiento. Si tu trabajo tiene que ver con la casa. Después están las cláusulas abusivas, ¿vale? El problema que nos encontramos es, a ver, no he dejado de pagar... ¿Vale? Denuncio la cláusula abusiva, por ejemplo, cláusula suelo, no sé si lo habéis oído, que es el interés va bajando, pero hay un tope. A partir de ahí no te baja más. El interés sigue bajando, pero a ti no te lo bajan. Mientras que tú denuncias, no denuncias, eso no va a paralizarte un proceso de ejecución. Entonces, cuando llegue a venir la denuncia para que te devuelvan esos intereses abusivos, ya está fuera de casa. ¿Vale? Hay una manera que sí que lo para, que sería por vía penal, que es la única manera, que es cuando hay una estafa, un supuesto de estafa. Por ejemplo, tienes 20 años a una cuota de 200 euros y una última cuota de 40.000 euros. También nosotros tenemos un caso que es así. O sea, no lo sabía el hombre. Entonces ahí también puedes pararlo. En ese momento, ¿qué se puede pedir? La solicitud de la dación en pago. La solicitud, hay dos modelos, eso está todo en internet, en las páginas de las plataformas de afectados. Una es la dación solamente y otra es la dación con el alquiler social, que es lo que normalmente pedimos casi todos los afectados. La dación con el alquiler social es lo que pedimos en la ILP, que no supera el 30% de los ingresos. Y nuestra función en ese momento es decirle al afectado, al compañero, qué es lo que quiere y lo que no quiere. O sea, hay mucha gente que dice, no me interesa quedarme en casa, prefiero irme de alquiler pues, un piso de la administración o yo me busco la vida, pero no me interesa. Ahí nosotros asesoramos a ver qué es lo que a esa persona le conviene y él ya decide. Después está la fase 2,
que ya pasamos cuando ya ha empezado el proceso de ejecución. Nos notifican ya desde el juzgado, ya nos dan un tocho de papeles que te llaman del juzgado, vas a recogerlos y te vienen y te dicen que te han metido en el juzgado. ¿Qué se hace? Lo primero que se hay que hacer es pedir la justicia gratuita por las costas procesales. Una vez que concluye el juicio, si tú no has pedido justicia gratuita, te pueden meter de unos 40 a 50 mil euros en costas. Entonces, por eso es tan importante. El abogado de oficio no te va a cobrar nada, él simplemente su función va a ser ir y entregar los papeles que tú tengas en ese momento de la hipoteca porque no has podido pagar. Entonces, lo ideal es eso. Desde la PA también decimos que nosotros no, nuestros abogados no llevan vuestros papeles. Tenéis que pedir al abogado de oficio. Nosotros no podemos hacer. Pueden orientaros, daros los documentos, ayudaros a escribirlos, pero nunca entregarlo. Eso es cosa del abogado de oficio. Y eso, el abogado en el momento del juicio solamente va a acompañaros. Ni tú tienes derecho a hablar, ni ese abogado va a tener, por ley, no puede tampoco decir nada. Entonces, es lo único que tenemos el derecho a pataleo en ese juicio. Procurador, sí, es un procurador porque no puede hablar. Un momento y así. Hay que ir al juzgado, al servicio de orientación jurídica, que es donde se pide el abogado de oficio. Hay personas que, aun trabajando, eso le pasa sobre todo a los funcionarios, le han bajado mucho el poder adquisitivo. Y no pueden hacer frente a la hipoteca. ¿Qué pasa? Que cuando van a pedir un abogado de oficio, le dicen, es que tú estás trabajando, no tienes derecho. Bueno, cuando tú vas a pedir el abogado, eso te lo mira la administración. No te lo está mirando ni un juez, ni te lo está mirando nadie. Es una chica, una administrativa. Te lo pueden denegar. Tienes 5 días para recurrir. En el momento que tú vas y recurres la denegación de la justicia gratuita, esos papeles sí que van al juez que van a llevar tu caso. Entonces, normalmente, hoy por hoy, los jueces, en cuanto ven que es un desahucio, no miran lo que cobras, miran que te van a tirar a la calle. Entonces, normalmente sí que están dando esa justicia gratuita, aunque te pases de los requisitos que te ponen. Antes de ir a por la documentación al juzgado, o sea, tú vas y tenemos que ir directamente al juez y decir, oye, que he pedido justicia gratuita para que te paren el procedimiento. Después, una vez que haya iniciado la ejecución, las causas que pueden suspender la ejecución es o el acuerdo entre ambas partes, que se está viendo en algunos casos, ¿vale?, que aceptan una dación. Esto siempre por lo que decimos, porque nos hemos plantado delante del banco y con cacerolas y llamándoles y molestándoles y que hay que insistir, ¿vale? Lo que decimos todos, ¿no?, que sí que se puede, insistiendo y estando allí, oye, tú vas a trabajar, pero vas a trabajar conmigo allí. O sea, no vale, bueno, sí, ya te lo miraré, no. Seguimos con la lucha hasta el final. Entonces, hay que hacer muchísima presión. La persona llegará y en el banco entregará la dación en pago. Primero entregará ella la dación en pago. Normalmente, en algunos bancos, sobre todo la Caixa, Bankia, BBVA, la CAM, son los más jodidos. O sea, ellos te mandan a la mierda nada más entrar, o sea, así de claro. O sea, te insultan, te se ponen chulos, bueno, impresionante. Es pasarlo. Lo que hacemos es, cuando el afectado va, claro, el afectado va asustado, va, que no sabe ni por dónde le viene. Tenemos la costumbre de cuando el director del banco nos habla, como que agachamos la cabeza, que uy, que este es poderoso y yo no. Entonces, lo que hacemos en la PA es, a la siguiente vez, acompañarlos. Vamos, dos o tres compañeros con ellos y nos plantamos allí delante y decimos, queremos esto. ¿Qué nos dicen que no? Al día siguiente, a los 2 días, ya vamos el montón de gente, ¿vale? 50, 100, 200 personas que no hacen caso todos los días. ¿Qué no hacen caso? Acampamos. ¿Vale? Hasta que al final llegue alguien y diga, no, vamos a sentarnos y a ver qué pasa aquí. Por eso nosotros también pedimos mucha ayuda también a los medios de comunicación, ¿no? Porque gracias a ellos
Se nos está viendo, se nos está escuchando y nos están haciendo programas que están viendo realmente lo que el dolor que pasamos cuando nos quedamos sin casa, ¿no? Los niños, bueno, todo el trauma. Bueno, cuando ya ha acabado el juicio, viene la subasta. Es el único momento, el último momento que todavía podemos parar esa acción de que nos quiten la casa. Por ejemplo, tú llegas allí el día de la subasta, el mismo día de la subasta, y dices, bueno, ¿qué debía? 5 cuotas más los intereses, más tal, más cual, ¿qué debía? 10.000 euros. Toma, 10.000 euros, se lo das al juez y te lo paran. Eso no significa que ya tengas la hipoteca pagada, por supuesto. Paran eso. Y sigues continuando con tus cuotas y con tu, como antes de empezar a pagar. Ese dinero hay que entregarlo en el juzgado, nunca al banco. Bueno, la adjudicación de la vivienda, destacar que si se hace ruido pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Que antes se podía adjudicar el banco, a ver, cuando hacían la subasta, es muy importante que la gente acuda a su subasta. ¿Por qué? Porque está prohibido que filiales de la misma, no prohibido, filiales, pero dentro de la misma caja, puede haber una inmobiliaria que sea de la CAM, puede ser, pero no puede ir la CAM a apostar por la casa. Entonces, hay que tener muy claro que hay que ir y mirar a ver quién se ha quedado tu casa, por cuánto dinero, porque en algunos casos incluso te deben a ti dinero, entonces no te enteras. Antiguamente había muchos postores, cuervos, que los llaman ellos, hoy en día se quedan desiertas y la casa se la adjudica al banco. Entonces, lo que han hecho ahora del Real Decreto de Guindos de febrero, la tasación antes se la quedaban por el 50%, ahora lo han subido al 60%. Queremos como mínimo el 100%, o sea, el 90%, 100%, ¿no? Está al 60%. Eso es una de las modificaciones. Y la otra, que también asusta mucho a la hora de ir al banco, los banqueros, la gente que trabaja en el banco, te amenaza con que te van a quitar la nómina, de que te vas a quedar sin dinero. En este supuesto del desahucio, el Real Decreto también contempla que cuando en el supuesto de la pérdida de vivienda por desahucio no pueden embargarte la nómina por el doble del salario mínimo interprofesional, 642 más o menos, pues a partir de 1.300 euros. A partir de ahí se aplican unos porcentajes, si tienes niños a tu cargo, tienes. Entonces, hasta 1.300 euros que tú cobres, no te pueden tocar eso. Después está también, bueno, la ejecución directa, ¿vale? Es que aquí es mucho, mucho rollo. La ejecución directa es cuando ya te viene ya y te dicen tal día el lanzamiento, que es lo que normalmente vemos en la tele. Tal día tienes que abandonar la casa. Te viene el procurador del banco, te viene el secretario judicial y el cerrajero. Ahí hay dos posibilidades. Cada afectado actuamos de una manera. Hay unos que dicen, no, entrego las llaves y me voy. Hay otros que dicen, no, voy a luchar hasta que me echen. Y ahí sí que podemos pedir un mes más, por ley. Nos prorrogan un mes. Hay otros supuestos que en el caso de que te vayas a otra ciudad o tengas, por ejemplo, que te hayan concedido una vivienda del ayuntamiento, del IPSA, como tardan tanto, que normalmente tardan 4 o 5 meses, ahí también puedes hacer un escrito al juez y decirle, oye, ¿qué pasa esto? Hasta dentro de 4 o 5 meses no quiero abandonar la casa. Y normalmente ahí lo que hacen los bancos es llamar por teléfono a la persona y se hacen pasar por el juez. Y te dice, no, lleva las llaves al banco, o danos un dinero y te lo paramos, o no, el banco ya no tiene nada que ver contigo, es el juez, el único que tienes que darle explicaciones, o el juez a ti. Se están viendo casos que en el banco aún te piden dinero, cuando ellos no tienen, o te piden las llaves. Y bueno, yo creo que la tercera fase ya es cuando ya has perdido la vivienda, ya me han desahuciado, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahí? Bueno, nosotros hay casos de compañeros que han reocupado las viviendas nuestras, o sea, para que tú la tengas cerrada, se va a cerrar y luego vuelva a entrar. ¿Que no es legal? Claro. ¿Que te meten una multa? Vale, somos conscientes de ello, pero en el caso de que el ayuntamiento o las administraciones no tengan vivienda, sí que decimos que ocupemos.
siempre que sean casas de los bancos y nuestras casas. No estamos a favor de la ocupación. En decir, una persona tiene una casa vacía, no voy a ir a fastidiar a otra persona. Lo que me quiero quedar es mi casa. Y ya está, más o menos, porque esto es un rollo, yo sé que es un rollo, pero claro, hasta que no te ves ahí, esto que he contado yo son 3 meses. En 3 meses, 6 meses, te puedes ver ahí y ya, una vez he empezado el desahucio, el procedimiento de desahucio, son 2 años. Que la ventaja que tenemos es que hoy en día los ayuntamientos nos están ayudando, nos están facilitando las cosas en tema de plusvalías y... No todos. Pocos. ¿Vale? Pero bueno, más o menos es el procedimiento, ¿no? que estamos viendo todos en la tele, que lo único que nos sacan es el final. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, llevábamos desde mayo negociando con el banco antes de empezar a deber. Hemos conseguido la dación en pago sin alquiler, sin opción alquiler, hace 3-4 semanas, un mes, ¿vale? Eso sí, dando por saco todo lo que hemos podido más y aguantando muchos insultos y muchas... Pero al final, sí que se puede, haciendo las cosas y desde un principio. ¿Vale? Yo, sí, y yo creo que ya más es liaros, entonces si tenéis alguna pregunta o... alguna vegada que cuando estés una hipoteca y veus que no pots pagar-la de cap manera, he sentit que podia fer com un lloguer fictici a una altra persona que t'ocupa a tu la casa. En el cas dels afectats per hipoteques que no es poden pagar, seria, la jugada seria, jo me'n vaig a ta casa en un lloguer fictici, el notari fa un lloguer, fa allí el paper, i jo me'n vaig a ta casa i tu te'n vas a ma casa. Jo estic de lloguer en ta casa i tu estàs de lloguer en ma casa. Els dos estem hipotecats que no podem pagar la hipoteca, però d'aquesta manera, tant tu com jo, com estem de lloguer, no ens podem tirar al carrer. Seria una fórmula, no? Contesto yo, sí. Mira, lo primero y principal de eso, tú puedes... lo primero es mirarse la escritura, porque yo, por ejemplo, en mi caso, no puedo alquilarla mientras tengo una hipoteca. Lo primero es eso. Hay casos de escrituras que no tienen esa cláusula, entonces, vale, puedo alquilar. Siempre y cuando sea legal. Yo he ido por ahí, todos lo hemos visto en internet, tal, por 1 euro, no. Hay que cogerse a lo que establece la ley, ¿vale? Y claro, si yo te pago a ti 300, 400 euros de alquiler y tú me lo tienes que pagar a mí, se... Sí, claro, pero es que después tienes que pasar por Hacienda, tienes que pasar, ¿sabes? Es que es mucho más, porque claro, tú estás cobrando un alquiler que tú después tienes que declararlo en Hacienda y tú te estás pagando un alquiler que también tienes que declararlo al mismo tiempo, entonces no es tan fácil. Y si te pillan, entonces ya es fraude, ahí encima es que te viene una multa y encima ponemos de mala leche a los jueces, que no nos interesa. Pues, entonces nosotros por ahí no, en nuestro caso estamos en proceso, no lo aconsejamos. Las pendientes, ¿no? Ha estado en una empresa que trabaja casi 20 años, yo tenía mi propio negocio, empezó el trámite de la crisis, etcétera, etcétera, cerré mi negocio, me tuve que volver a rehipotecar, llevábamos 15 años pagando nuestra hipoteca y llevábamos 8 meses negociando con la CAM, ¿no? O sea, un banco usurero, encima de eso, con un niño pequeño de 7 años que se ve que los menes pequeños no comen. O sea, cara a la ley, ¿no? Sí, sí. Por lo que se acaba el parche este que han hecho. Entonces no sabemos qué hacer, porque es que llevamos 8 meses negociando con el banco y no nos hacen caso. No, es que no lo vamos a fusionar, esperaros, es que a lo mejor, pues igual, si tenéis 1000 euros gastadores, pues lo dejáis en el notario y firmamos 7 años más de hipoteca. O sea, no puedo pagar 500 euros de hipoteca como voy a pagar 1000 euros de notario. Entonces, no sabemos qué hacer. Ahí lo principal, ¿qué es lo que queréis negociar con el banco? ¿La dación en pago? De momento, nosotros... Es que el banco...
En Alcoy hemos conseguido dos daciones en pago totales con la CAM. Y el caso vino a ser más o menos lo que nos está contando. Iban al banco, hablaban con el director o con el gestor que llevaba el tema. Sí, sí, yo te lo miro. Pasaban dos meses, volvían. Oye, ¿qué pasa? No, ya te lo miro. Iban acumulando deuda. Claro, y el acoso telefónico que tienen. Sí, sí, no. Llaman, nosotros nos contabilizan que miércoles, jueves, viernes, sábado, incluso hasta las 10 de la noche. Sí, 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 hemos pasado por ahí. Es acoso y derribo, pero por eso digo, lo tienes que tener claro. Nosotros estos dos casos llegaron a la plataforma, le dijimos, pues toma el documento de dación en pago que lleva el membrete de la plataforma de afectados por la hipoteca y tal. Ves al banco y el primero no nos querían coger este documento. Al final, al día siguiente, bueno, venga, vale, sí, intentaron tirar toda nuestra labor por tierra, que si cobrábamos dinero, que si éramos no sé cuántos, que si... Pero la cuestión es que en un plazo de 2-3 semanas tuvieron contestación y fue la dación en pago total. ¿Vale? No sé si es casualidad, porque también acamparon en, no sé dónde fue, también en la puerta de la CAM y demás, y quizás estaban sometidos a una presión, y al ver el tema que venía a la plataforma, esa mala publicidad no les conviene. Y ya son dos las que tenemos conseguidas con ellos. Pues, quizás sea cuestión de coger ese documento, presentárselo y lo tenéis que tener claro si queréis una dación en pago, si queréis un alquiler social o si queréis renegociar. Es una cosa que a lo mejor el día de mañana hablamos, pero a lo mejor el día de mañana puede servir para salir adelante. Pero es que tampoco me dan opción a nada. Entonces, estamos en una situación ya desesperada porque esconder las cosas para que el chiquillo no lo vea y no tienes para comer, estamos poniendo de servicios sociales, de Cáritas. Gracias que tenemos las pagas de las abuelas porque, porque es que encima nos cogemos ya a las pagas de las madres y suegras porque... Sí, que encima ahora también se las... Y luego se presentan en servicios sociales y que dicen que si tú... Que si es que no tienes hermanos que te pueden ayudar, claro que me pueden ayudar, porque yo soy peor que yo. Es que... No, o sea, es que no sé, esto es que... Es el mundo al revés, entonces... O sea, os aconsejo que paséis un día por la asamblea, ya sea en Ibi, en Alcoy, donde queráis. Sí, sí. Conozco a Rubén. Sí. Os aconsejo que eso, que ya lo tratemos de una forma un poquito más particular, que os peguéis un vistazo a toda vuestra hipoteca, todo lo que habéis negociado y paséis por allí. Y... Claro, para tener los datos, porque es lo que digo, los que tenéis que pelear sois vosotros. Os vamos a apoyar en todos y paséis por allí, pero la pelea, la lucha es vuestra. ¿Vale? Y cada uno la suya, pero se pueden hacer muchas cosas. Una cosita que antes de... los bancos hoy en día te dan daciones de ellos. Es una estafa. No las aceptéis, no la firméis. ¿Vale? Yo no he visto ninguna. O sea, me lo han comentado... nosotros, todas las plataformas nos reunimos normalmente una o dos veces al mes. Cada dos meses... tanto en Valencia como después toda España. Entonces yo no he llegado a verlas, pero te ponen, vale, yo te doy la casa con la condición de tal, tal, y te meten ahí unas cosas que realmente no te están dando una dación. Está la dación total, que es sin deuda, y la parcial, que te quedas después con una deuda, que resulta que te hacen un préstamo personal a no sé cuántos años, que tal, vuelves a estar en lo mismo. Eso es, sí. Nosotros desde la plataforma, entonces, no. A lo que comentas de para los desahucios, de ir a los bancos, siempre le tiramos la piedra al tejado del ayuntamiento, ¿vale? Del gobierno, la administración. ¿Por qué? Porque hay ayuntamientos, por ejemplo, ya se están trabajando, que el ayuntamiento ha dicho, bueno, ¿tú te quedas con el piso cerrado? Vale, que no supere dos años. Si ese piso lleva más de dos años cerrado, sin... O sea, tú echas a la familia y ese piso lleva más de dos años cerrado, te vamos a meter una multa. Y estamos hablando de multas de 900.000 euros. Al banco no le conviene. Entonces, ¿qué hace? Forzar un poco al alquiler social de esa familia. Que son dos años, tres años. Bueno, el tiempo que hasta que encontremos trabajo y empecemos a funcionar otra vez. Entonces, hay muchos ayuntamientos que están haciendo ya no su trabajo... Bien, su trabajo, es el trabajo que tendrían que hacer. Tendrían que haber empezado ellos, después los jueces o después, ¿vale? Pero primero ellos. Pero es lo que comentabas, el problema que hay, Bankia, ¿de quién es? Pues de todos. Izquierda Unida, PP, PSOE, UGT y Comisiones Obreras. No sé si me he dejado alguno, pero vamos, los cinco principales, ¿vale? ¿Qué pasa? Primero ellos tienen que coger sus negocios que los han tirado
y decir, bueno, yo me limpio mi negocio, ¿y a quién le dejo la deuda? Al gobierno, al pueblo. Vale, siempre. ¿Vale? Yo de aquí a 4 años me voy, que venga otro, lo que sea, pero mi negocio ya lo tengo limpio. ¿Y la deuda quién lo va a pagar? Mis hijos, mis nietos, vamos a seguir pagándolo. Entonces, el primero que tiene que plantarse y tal es el municipio, la comunidad. Ahí es donde viene el problema, que mientras que estén estos, que son los dueños de, no va a pasar nada. No es que mande la banca, es que son los dueños. Y ahí es donde vemos el problema, en los desahucios, la policía. No, pobrecitos, ¿pobrecitos qué? O sea, tenemos compañeros que les han dado con las barras estas de estas eléctricas, que han cogido a sus niños de 5 y 6 años de los pelos, porque los padres estaban agarrados y decían, de aquí no nos movemos. No, manera de moverte, coger a tu hijo de los pelos y pegarle un tastarazo. Ahí vamos, ahí salta, vamos, cualquiera. Ya saltas, ay, es que sale en la tele que van a por los policías. No, perdona, es que los medios de comunicación para unas cosas son buenas y para otros como que miran para otro sitio, ¿no? ¿Vale? Entonces hay muchos casos muy, muy duros y muy, muy, sí, escabrosos, tú lo has dicho. Entonces, ahora parece que se está viendo algo. Nosotros vemos lo mismo. Ayer hubo un desahucio, esta mañana ha habido otro, pegando a la policía. O sea, no, no se ha parado nada. No ha habido nada. No, ahora nos están llamando a la plataforma de afectados. Creo que es Izquierda Unida, si no me equivoco, el que lo ha estado moviendo, como estaba diciendo el compañero, y ahora sí que nos han llamado para sentarnos en una mesa y preguntar a ver qué es lo que pedimos y qué... Como si no lo supieran. De aquí a que se sienten y que esto vaya para adelante, no sé si va a pasar 1 mes, 2 meses, nosotros estamos diciendo ya, ¿quién se tiene que sentar? Los afectados, realmente. Supongo que se sentará banca también, se sentará, pero eso, lo que son afectados, tanto la banca como los afectados, no los políticos que viven en el mundo de Yupi y se llevan los dineros no sé dónde, que no saben ni por dónde les pega el aire. Entonces, algo se está viendo, pero comentaba el compañero el otro día a un esto del ayuntamiento, un concejal del ayuntamiento, el problema es que la administración va muy lenta y los bancos muy rápidos. Cuando el ayuntamiento ha dicho, podríamos hacer esto, vamos, el banco ya va años luz del ayuntamiento. Entonces, en Alcoy se están consiguiendo muchas cosas ahora para las personas que estamos en procesos y tal. Entonces, nosotros siempre decimos que se puede hacer en otros municipios. Porque, claro, el irte, el desplazarte, no tenemos gasolina, no tenemos para comer, ¿cómo vamos a ir desplazándonos de un sitio a otro? Es imposible. No podemos hacer fotocopias a veces. Entonces, siempre, si lo tienes en tu barrio, lo tienes... siempre abrir las asociaciones de vecinos, que no sea solamente el decir, bueno, la asociación para las fiestas del barrio, no, la asociación de vecinos es toda la problemática que tenemos en el barrio, entonces ellos también son parte del problema, o sea, ellos también bueno, le afecta el problema, porque están viendo cómo sus vecinos se están quedando en la calle. Me preocupa el problema porque un problema social no esté afectado, yo mi casa la tengo pagada desde hace 40 años, y no tengo ningún problema de ese tipo, de momento. Pero no estoy de acuerdo en parte de lo que ha dicho el Lorena, ¿no? Sí, yo lo digo, sí. Es cierto que en los consejos de administración de las cajas de ahorro tienen los políticos, los sindicatos tienen representación. Pero va a quedarse un poco así porque hay que dejar bien claro que la representación que tienen está en función de la representación que tienen a nivel político. Es decir, que si un partido político tiene mayoría en el Parlamento, también tiene mayoría en esos consejos de administración de esas cajas de ahorro, esos bancos que estamos hablando, ¿no? Por tanto, hay que dejar eso claro. No puede hacer nada el que no tiene la mayoría suficiente, porque un partido minoritario en el Parlamento no puede cambiar la ley, pero no puede porque no tiene fuerza. Sí puede. En los consejos puede. Puede denunciar. Puede denunciar. Si hay solo uno o dos, pueden ver que sí, las cosas sí, se están haciendo bien y sacarlo a la luz. Puede denunciar, puede presentar propuestas, y de hecho, Izquierda Unida la ha presentado. Sí, sí. Pero lo que no puede es en un consejo de administración, si hay 20 representantes, y Izquierda Unida y el PSOE, y o Izquierda Unida y la UGT y Comisión Obrera, tienen 3, pues los otros 17, desde luego van a ser los que van a decidir lo que se tiene que hacer. Porque son los partidos mayoritarios los que tienen esa representación. Y los que han estafado las cajas de ahorro, los que se han llevado todo el dinero, los que han hecho todo el desastre que han hecho. Eso que quede bien claro. Porque dicho así, ¿todos los partidos políticos son los dueños? No.
Los partidos políticos no son los dueños. Los dueños son los impositores. En principio, somos todos en las cajas de ahorro. Lo que pasa es que ellos han sido, pues, digamos, los que han gestionado, los representantes de todos, ¿no? De todos los impositores, de las entidades. Y entonces han hecho por lo que han hecho. Pero que quede claro que no todos tienen la misma culpa ni la misma realidad. Que si han estado todos cobrando un sueldo, cierto, pero que las decisiones las tomaban la mayoría de esos consejos de administración, también es cierto, y eso es así. Sí, y hay que dejarlo en claro. Sentencias por parte de los compañeros. ¿Qué? Sentencias por parte de los compañeros. Claro, que algunos deberían haber denunciado tal motivo. Tal vez también, sí. El castigo. No, el cas que comentaven ells, que era el de Caja Madrid, ¿vale? A mi només acabo en els anells quan tinc que fer autocrítica, era el senyor que estava d'Esquerra Unida, era Moral Santín o algo así, no, que era un tío que després Bankia va entrar com un conseller més, vull dir, no va entrar com representant d'Esquerra Unida. A partir d'ahí, hi ha problemes interns d'Esquerra Unida, d'Izquierda i Madrid, són coses d'ells, perquè com sabeu també és molt tot federal i cada assemblea federal tria seus representants. Però bueno, ells sabrien a qui van triar. Però aquesta persona, des de que va passar tot lo de Bankia i tal, se la va expulsar perquè després se li va reclamar i tu què has fet per anunciar o per denunciar el que ha passat, i el tio l'únic que va fer va ser forrar-se. I dir que l'havien obligat. Jo estic molt content, per exemple, que aquesta persona s'hi va expulsar. I que ells que en cosa d'ací, no que sé, també m'alegra com a part d'Esquerra Unida, de on hem actuat mal, pues que es canvien les coses. I canviar les coses no és com han fet alguns ara que diu pido disculpes per tot el que hice, no. Pido disculpes, es expulses a la gent si tens que expulsar-la i si es presenta la dació en pago en el Congrés per la vota. Això és demanar disculpes i intentar canviar alguna cosa. Però jo, hoy, por ejemplo, he escuchado una conversación. Yo estaba trabajando en Correo en Unity y había dos señores hablando y estaban hablando de este tema. Y parece que no toda la sociedad lo entiende, o si lo entiende, le da otra dirección diferente a lo que es, ¿no? Porque está diciendo, es que sí, fulanico sí, ahora le ha quitado el piso, pero claro, no se acuerda de cuando cogía un crucero y se gastaba un millón de pesetas, no se acuerda cuando la... Yo no me he quedado, digo, bueno, esta gente... Eso puede ser un caso. No, tiene... Pero no es, la realidad no es esa. La realidad no es esa, la realidad es que gente humilde, gente sencilla, que le han quitado su dinero, le quitan su vivienda, lo dejan en la calle. No, pero realmente tienen la razón. O sea, yo ahí sí que le doy la razón a esta persona. Cuando tú llegas al banco, en mi caso, por ejemplo, yo necesitaba hacer un arreglo en casa y yo quería para una obra en casa. Y me dijo el director del banco, oye, si quieres te puedo ofrecer más. Puedes dejarte 4 o 5 mil euros en unas preferentes. Te puedo dar... ¿Tienes coche? Y digo, sí, pagado. Bueno, si quieres cambiar... ¿Tenéis carne los dos? Sí. Si quieres cambiar de coche o... Que no. Es que no me interesa. Y para Navidades... Para los reyes y para vacaciones. Digo, a ver, vengo por el dinero justo. A ver, lo que no podemos esperar es que si el banco te da 200.000 euros, tú digas que no, ¿vale? O sea, eso sería, vale, sí, tener cabeza, pero es que te lo están poniendo delante, jolín. Es que te lo están ofreciendo tan bien que es muy difícil decir que no, muy difícil. En mi caso yo, por ejemplo, dije que no, menos mal, porque si no me clavan hasta las preferentes. Ahí está, entonces, claro, ahí hay que decir, bueno, ¿has vivido por encima de tus posibilidades? Quizás, las posibilidades que tú me has hecho, me has dado, ¿vale? Porque yo no soy tasadora, yo no soy un... Yo no tengo, no entiendo de leyes. Yo voy y le digo, oye, quiero esta casa, me gusta esta casa, ¿cuánto vale? Y te dicen, te la tasan por un 100%, 120% más, ¿vale? Y te dicen, pues te vale 200.000 euros, ¿vale? Pero es que a mí me pide la señora... 150.000, pues los otros 50 te los quedas y vive, vamos, hasta que te dure el dinero, y si no te damos tarjeta, tú tranquila. Ahora tú ves al banco y le dices, mira, dame 500.000 euros, y bueno, y te se ríen en tu cara, pero no ahora, hace 10 años también. Entonces las posibilidades no las han dado el banco a nosotros, porque nunca nos han preguntado, oye, ¿cuánto, qué cobras? Hay mucha gente que se ha metido en hipotecas cobrando en negro, ¿vale? Porque ha llegado la señora de que limpia en casa y ha dicho, hazme un papel como que yo estoy aquí trabajando. Pero no le han hecho un papel como que eso iba a durar 20 años, ¿vale? Porque es imposible. Ellos ya lo sabían, o sea, los bancos ya lo sabían, tontos no eran. Pero nosotros no lo sabíamos.
Entonces ahí, ¿culpable nosotros? Por supuesto. Por eso hay que cambiar la norma. O sea, nos han metido Chacón, la que era ministra, en la BBC hicieron un reportaje y le preguntaron, antes de estallar la burbuja, oye, esto de la burbuja, ¿qué pasa? Ahí en España, que estáis haciendo más pisos de la cuenta, que esto va a explotar. Se levantó cabrea y se fue. Y puso a los de la BBC que no sabían por dónde cogerlo. Y se ha demostrado. La ministra que había entonces de vivienda también, una Isabel, no me acuerdo yo, porque yo de político, la verdad es que paso. También lo mismo. No, es que esto se está viendo, que no. Comprar casas, si ahora no es el mejor momento, si siguen diciéndolo. O sea, el otro día salió el señor este diciendo, hey, para salir de la crisis, construir más viviendas. O sea, es que siguen con su canción. Sí, sí, ahí está, y te estás diciendo, pero señores, ¿a quién queréis vender la moto? Sí. Ahí está, porque ellos viven de eso. Es la única manera. De un bancal pueden sacar mucho, mucho, mucho negocio. Empezando desde el bancal, que están especulando con el suelo. Desde ahí, hasta que a ti te dan un piso y te meten unas cláusulas abusivas y tal, y después no lo puedes pagar. Yo al director del banco, cuando habló conmigo una de las veces, me dice, no, yo te hago una carencia. Digo, vale, ¿de cuánto tiempo? Bueno, me triplicaba los intereses, bueno, un desastre. Le dije que no, por supuesto. Y le dije, tú me puedes dar por escrito, siempre todo, yo por escrito, que de aquí a 3 años la crisis vamos a superarla y yo voy a tener trabajo. Hombre, no, esto va a ir para largo. Digo, entonces, ¿qué quieres que te firme? Si ahora yo no puedo pagarte una hipoteca de 300 euros que pagaba yo, ¿cómo te voy a pagar después 600, casi 700 euros que se me quedaba con la refinanciación? O sea, es imposible. Pónmelo por escrito. No, ¿por qué? Porque yo no puedo, porque sé que va a ir a más. Entonces, ¿qué quieres que te firme? ¿Otra sentencia de muerte? No, me has pillado una vez, no me vas a pillar más. Ellos siguen con su canción. ¿Que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? No, por supuesto que no. Las posibilidades nos las han dado ellos. Nosotros, en este caso, por ejemplo, nosotros pagábamos 314 euros de hipoteca. Sí. En Alcoy intento alquilar algo hoy por hoy por ese precio. Vamos, como no te vayas bajo el puente de San Jorge a una chabola, no hay nada por menos de ese precio. Luego, además, la hipoteca estaba siempre te lo ponían como la mejor opción. No habían prácticamente ayudas al alquiler, no desgravaban Hacienda al alquiler, no... Todas las ayudas iban a la compra. Cuando comprabas primera vivienda, al año te caía la subvención. 1.700.000, 2.700.000, según lo que te metieras. Luego en Hacienda te desgravaba un pastizal la hipoteca. Y ahora nos dicen, es que no haber comprado. Es que no nos dejaban otra opción. Es que el alquiler estaba más caro que la compra. Ahí estamos. Entonces, luego la filosofía que hemos tenido en este país, mi madre siempre me lo ha dicho, no, tú cuando tengas un durito lo metes en un piso, que eso es dinero seguro. Luego lo mismo ahora... Me hacen creer a mí que yo metí mi dinero en un mercado que, o sea, que ha perdido su valor, ¿no? Me dijeron que mi vivienda valía X y ahora me dicen, no, es que ya no lo vale. Yo no he comprado acciones de tu banco, yo no he invertido en bolsa, yo me he comprado una vivienda. Yo no le he puesto el valor, le he puesto un tasador oficial, ¿vale? Y tú me has dicho que, y gracias a Dios no tenemos avales, que por esa vivienda me das tanto de hipoteca. ¿No puedo pagarte? De acuerdo, vamos a cerrar cuentas. ¿Cuánto te he pagado? ¿Cuánto es capital? ¿Cuánto no? ¿Cuántos intereses? Yo entiendo que el banco tiene que ganar. El banco vende dinero. Es una tienda de dinero y tiene que ganar. Y eso está clarísimo. Pero ahora no quieras hacer que asuma yo las pérdidas. O sea, yo que me he quedado en el paro. Que, como decía la chica, tenemos que buscar para comer de Bienestar Social, de Cáritas, de cualquier sitio, para intentar dar de comer a tus hijos. Y ahora quieres que asuma yo tus pérdidas. Porque el mercado de la vivienda ha caído. El mercado inmobiliario. Es que... Sabemos que es totalmente injusto y es que nos han llevado ahí. Para cerrar negocio, que... para no dejar deudas a los proveedores, etcétera, me tuve que volvimos a hipotecar la casa, ¿no? Cuando ya la teníamos casi acabada de pagar. Pues realmente, bajando de camino al notario, el director de la CAM nos explicaba qué es lo que íbamos a firmar. O sea, no es que ha salido esto nuevo y es que vas a firmar y a qué le empieza. Porque la ley no sé qué, vale, sí, no sé qué, no sé cuándo. Vale, y tú firmas y dices, bueno, ya veía que he firmado. 25 años. Es injusto completamente. Es injusto. Y los tasadores, yo hablando como David, amador que soy, los tasadores han sido obra y parte de toda esta estafa porque han tasado muy por encima y ahora, cuando es para adjudicarse la vivienda, están tasando muy por debajo de su valor.
los notarios no han explicado del todo bien, nos han tratado como si nosotros fuéramos aquí abogados, juristas, no sé, no, reales decretos, leyes, numeritos, y yo leo mi hipoteca, vamos, es que es imposible. La fórmula para calcular la cuota que yo pago al mes, vamos, ocupa un folio prácticamente, una fórmula aritmética que dices, ¿y esto cómo se come? Y, no, es que tú habías firmado, sabías lo que firmabas, las narices, culpa mía por haber firmado, pero es que, ¿qué otra opción tenía? ¿Cómo podía comprar una vivienda? No, no lo sabíamos. Yo no sabía lo que estaba firmando en su momento. Y de hecho, no tienes acceso a esa documentación hasta que no estás delante del notario. Claro. ¿Eh? Normalmente un contrato de trabajo, oye, me lo llevo a casa, le pego un vistazo, mañana te lo traigo firmado, ¿no? Esto no puedes. Esto tienes cita con el notario y se firma ya. Porque si te esperas a mañana, te va a cobrar el notario la visita de hoy más la de mañana. O sea, es que ibas condicionado a lo que ellos querían. Es que no te quedaba otra forma de entrar a vivir en una vivienda de tu propiedad. Sí. Es que... Una de las cláusulas que tenemos es la venta extrajudicial. Antes era la ejecución extrajudicial. Lo he dicho bien, ¿no? Sí. Se hizo ilegal en el 2004, se hizo ilegal porque veían que no, que es que... ¿Qué hicieron CIU? Cuando entonces se pactaba con PP y, bueno, rollos de ellos, que yo paso. Dijeron, bueno, pues vamos a cambiarle la palabra. En vez de venta, le vamos a poner otra palabra delante, pero vamos a meter lo mismo. Sí. Cuando yo fui al notario, jolín, que yo tengo 36 años, que yo sé lo que firmo, que yo escucho, ¿vale? Y llegas al notario y te explica, vas a pagar no sé cuánto. Firma, tú estás pensando en la llave y en decir, qué guay, tío, ahora va. Tú no estás pensando en lo que te está diciendo ese hombre porque no lo entiendes. Cuando nosotros empezamos a negociar con el banco y nos sentamos, vamos a leer la hipoteca, venta extrajudicial, llamo a los compañeros de Valencia, oye, Javier, esto de venta extrajudicial, no me fastidia que lo tienes tú, sí. ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Pues que le estás dando, ¿cómo se dice? Le das poderes al banco de hacer con tu casa, sí, lo que en un momento, o sea, que haya un impago de un mes, el banco puede hacer con tu casa lo que quiera, venderla directamente a un tercero y venir a una comisión judicial, echarte de tu casa de un día para otro. O sea, no pasas por el juzgado, y ¿vale? Encima, tú has denegado la justicia gratuita. Has renunciado a ella. Has renunciado, eso es que estaba buscando la palabra, has renunciado a la justicia gratuita. Pasas por un notario y de la noche a la mañana te viene otro dueño. Ahora la ventaja es que las casas están vacías, pero antes sí que pasaba. Te venía un dueño con tus llaves y tú lo que tengas dentro, sea un menor, sea un perro, una planta, un mueble, todo eso pasaba al dueño, al nuevo dueño. Claro, un niño y un perro se daba por abandono. Encima que te quitaban los niños. O sea, es una cosa... Y hoy en día está pasando de decir, bueno, nosotros ya tenemos la dación, pero el susto de decir, jolín, que cualquier día viene el notario y te cambia la cerradura y como tenga mi hijo de 12 años allí, encima vete a buscarlo a Alicante. O sea, no es bastante que pierdes tu casa que encima vete a buscar ya los dos perros. O sea, es que... Y está pasando, sigue pasando, ¿no? Y todo eso la gente no llega a darse cuenta de lo duro que es, de decir... Pero a ver, ¿qué leches hemos firmado? A ella le pasó comentándolo. No, yo ya lo... Mare, como es antigua, y viene un día, hey, que también tengo lo mismo. Y yo digo, pero lo sabías. Yo, ¿qué va? Otro compañero, lo mismo. No, fijaros, viene la hipoteca, viene, empieza a leer la hipoteca. Digo, no puede ser. Una cuota, 11 meses, una cuota de 250 euros. Una última cuota de 42.000 euros. Y dices, pero ¿tú sabías lo que había firmado? Que no, que eso yo no lo he firmado. Digo, pues está firmado. O sea, y lo tienes ahí, y lo acabas de firmar, y te quitan la casa, que están a punto, ya la han subastado la casa. Y es así, y como él se ha enterado, porque el notario se lo explicó tan bien... Si la ley no se cumple... La ley va así, por eso insistimos tanto en modificar la ley hipotecaria. A ver, estamos la ley no solo... Los casos de corrupción que hay aquí en Castalla, O'Neill, IBI, TIBI, porque estoy viendo yo muchos casos de soldado de IBI, y no se cumple la ley, ¿para qué quieren reformarla? Porque yo creo todavía la Constitución... Todavía, ¿vale? Creo en una democracia. Bueno, yo es que tengo un caso que el juzgado de IBI admite pruebas falsas, cosas, escrituras de notarios, o sea, falsas o nulas, muchas cosas que no se pueden admitir según la ley, y las admite un juzgado que es la autoridad, o sea, que no se cumple la ley, entonces, ¿para qué quieres reformarla? Creo que, a ver, lo principal que tenemos el pueblo es voz, ¿vale? Y lo que tenemos que hacerle llegar a nuestros políticos es que ellos trabajan para nosotros, no nosotros para ellos. Hasta ahora hemos estado mirando los mundos de Yupi. ¿Por qué? Porque nuestros padres, nuestros abuelos han luchado muchísimo para tener lo que nosotros tenemos ahora. Esos
iba a decir, pero bueno, estas personas que están ahora mandando, la mayoría o algunos, vienen de épocas de hace 36 años. O sea, son hijos de, sobrinos de, tal. Entonces quieren tener lo mismo, legalmente, pero lo mismo. ¿Qué pasa? Que mientras que ha habido corrupción y no nos hemos enterado, porque eso y ellos son los dueños, ahí ha estado. Ahora cada vez sale más. Que algún día se haga justicia. Es que no es lo mismo hacer ley que hacer justicia. Es que la ley está para... Sí, pero por ejemplo un juez, él te está mirando el procedimiento y te dices, no es justo, pero es que es la ley, yo tengo que aplicar la ley. ¿Vale? Sí, los jueces sí, los jueces cumplen la ley. ¿Quién hace la ley? El gobierno. ¿Vale? Es que ahí es una cosa que dice, bueno, el juez no puede hacer otra cosa que aplicarla. Él tiene la ley aquí y dice, bueno, esto es lo que dice la ley. Es injusto, pues sí. La ley. ¿Dónde tenemos que ir a cambiar la ley? Al Congreso. Que es muy difícil, sí, pero jolín, entonces ya vamos a tirar nosotros al monte y bueno, como dice mi hijo. Ya, pero mientras que no se demuestre... Sí, el chico me había pedido. Jorge, habla rápido. Sí, porque... Ya, pero eso ya son cuestiones de jueces y de abogados que yo ahí ya no entro. Yo no... Sí, sí. Todo lo que está pasando hoy en día es muy extraño, que claro, tanta claro. Gente que sabemos esté libre, bueno, y hay gente que apenas ha hecho nada tenga que pagar condena de prisión, ¿no? Pero bueno, quería hablar... ¿no? Bueno, yo de leyes exactamente lo que es rollo jurídico y tal, y economista, pues es pues un poco lo que uno vive, ¿no? Pero no lo he estudiado personalmente, no tengo una carrera ni nada parecido. Tengo amigos que son abogados y todo eso y me ayudan un poco a orientarme, pero... Bien, lo que yo quiero aportar es un poco más como todo lo que he aprendido en vida personalmente, ¿no? Y es, vale, hoy día se ha dado una situación tan dramática, ¿no? En el que, claro, la crisis que está relacionada con esto de, pues, como muchas multinacionales quieren dejar de invertir en nuestro país, ya todo está atado en función de sus intereses, ya pues mucha gente ha perdido muchísimo trabajo, bueno, vemos cómo hay, pues, eso... Falta de trabajo y, aparte, falta de perspectiva de garantía de un trabajo a largo plazo. Vamos, nadie dudo que cuestione este asunto, ¿no? También es verdad que el tema de la vivienda siempre ha sido un problema no de ahora, ¿no? Es un problema desde mucho antes de la Constitución Española del 78, que no se ha arreglado nada. Cierto es que la Constitución refleja el derecho a la vivienda, ¿no? Y aparte está esto de los derechos humanos, con el que todo el mundo tiene que tener un derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda también es verdad que va en relación a lo que es el deber social de cada persona de contribuir en la sociedad, ¿no? Me refiero al tema de trabajar por la sociedad, ¿no? Entonces, claro, uno de los problemas en que se da desde hace mucho tiempo es que sí, tengo el deber de contribuir para la sociedad, pero el control del trabajo social, ¿no? Lo que sea, ya sea para producir, para comerciar, para lo que sea, pues está a manos privadas, ¿no? A manos privadas que son las que gestionan realmente, negocian con esos intereses sociales que nos afectan. Y aparte están ahora involucrándose en la educación más todavía hoy, eso hay que tenerlo muy en cuenta, en la sanidad. Vamos, es que no solo vamos a tener pocas garantías de vivienda, sino pocas garantías de todo esto. Cierto es que todo esto también depende de la política que se aplique en todo este asunto, porque se ha demostrado claramente que quien está ahí a la dirección política del país o de cualquier pueblo o de cualquier lugar, pues es quien realmente determina si se aplica o no una ley, ¿no? Claro, es que sí, es verdad, como dice la señora, realmente una ley puede decir misa, pero todo eso quedar en papel mojado. Porque el que está dirigiendo, el que tiene el poder económico y todo lo demás, ya sabemos quiénes son. Nos están echando de nuestras casas. Yo llevo personalmente, de pequeño recuerdo que tenía una casa propia, ¿no? Él no la embargaron. Eso ya fue hace 20 años. Desde entonces vivo en un piso de alquiler. Yo no sé lo que es tener un piso propio. Y aún así... Ahora, hoy día, pues se da esta situación en la que hay una organización que defiende ese derecho, ¿no? Intenta. Yo apoyo eso. Y ya tenía que haber existido desde el principio. Y ahora, pues, no. Ahora hay muchos problemas. Es importante, pues, todo esto, ¿no? Y
que hay que darle una orientación concreta a inmiscuirnos en la política de este país. Sabes, de Izquierda Unida, del Partido Comunista, que son los convocantes de este acto, pues está muy bien. A ver si otros partidos se suman y por lo menos el debate exista. Es importante. Y la acción, como decía el señor, hay que hacer movilizaciones. Hay que estar ahí el día, hay que hacer informar a que la gente... Está en los mercadillos, está en todas partes. Y hablar de esto, enfrentándonos. Yo me he enfrentado a gente que decía es que 500 desahucios al día, pues, y ahí van aumentando. Y aún hay personas que no son banqueros ni empresarios, ¿no? Son como nosotros, trabajadores, pensionistas, que creen que esos desahuciados, la mayoría son ocupas, ¿sabes? Que son gente que lo único que quiere es divertirse en una casita y en plan, no, estamos hablando de gente con idea de una perspectiva de formar más familia, ¿vale? Bueno, y eso hay que luchar contra eso. El tema del alquiler también está un poquito ahora con el tema del desahucio exprés que quieren hacer con el alquiler, que a los 10 días de estar debiendo un mes o algo así, no sé muy bien cómo está, pero también te vas a la calle. Sí. También estamos peleando con el tema del alquiler por lo mismo. Es que no te quedas, vamos, ¿dónde vas? Bueno, pues no ya, puedes tener un bache de un mes, de dos meses. Que nadie puede salvar o nadie puede... Mi pregunta es... No están saliendo las cosas en esta como comarca, deberían, ¿no? En ninguna materia. Soy de Alcoy, yo soy de Ibi, vivo en Ibi, en Castalla, pues... quería saber si se ha elaborado algún, bueno, desahucios ha habido, pero si se ha habido algún apoyo en paralizar desahucios como se está dando en principales capitales y por las que hay propaganda del tema, y bueno, si hay perspectiva, espero que sí, de cara a paralizar desahucios, aunque la ley diga que hay que si eso es legal, estar ahí y paralizar el asunto, porque eso es lo que interesa, ¿sabes? Cuando la ley es injusta, pues hay que ser injustos también, ¿no? Nosotros, el tema este para los desahucios en Alcoy, de momento, no hemos tenido la oportunidad de, gracias a Dios. Ha entrado, nosotros en la plataforma Alcoy somos muy poquitos, que seremos ahora mismo unos 15, 18 casos los que hay. Unos han conseguido dotaciones en pago, se han conseguido tres, otros están en proceso, que todavía no dan lugar a esto. Otros ya son tan extremos que es que ya no hay opción. Es que ya han perdido la vivienda y es que no hay opción más que aprobar esta ILP con carácter retroactivo que les proteja. Si se da el caso, lógicamente ahora, dentro de poco, si no pasa nada, vamos a empezar con Caixa Cataluña, porque tenemos un caso bastante grave y encima están en un plan muy borde, pues vamos a empezar a protestar en su puerta y cuando llegue el momento, pues nos plantaremos a la puerta de la señora esta que es afectada y pues nos van a tener que levantar, ¿vale? O sea que estamos para eso. Lo que pasa es que, no sé, Alcoy, si es que es una sociedad un poco diferente... Pero a la gente le cuesta. Sabemos que hay 3-4 desahucios semanales en Alcoy, ¿vale? De los datos que nos llegan haciendo una media, pero tenemos poquitos casos todavía allí. Ojalá sea que tenemos los casos reales y no hay más, y estemos equivocados en nuestras cuentas, pero somos pocos y de momento no se ha dado el caso, pero saldremos a la calle seguro. En Ibi sí que se han paralizado desahucios. Esta semana pasada también consiguieron una dación en pago. O sea, que también se está trabajando allí. Y bueno, yo que los políticos hablen, se sienten, digan, dejen de hacer, nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo. Hasta que no haya una solución. Porque a los desahucios siguen habiendo... La allí está, no sé, la allí está la práctica esta de encarir esta sesión judicial y tal, ¿afecta a la hora de reclamar per la hipoteca? Sí. La práctica esta de encarir esta sesión judicial y tal, ¿afecta a la hora de reclamar per la hipoteca? Claro. Sí. De momento en cara a lo del Stases, creo que está un poquito ahí en el aire, pero que sí, que al final nos afectará, seguro. No, pues. Igual en una primera vista judicial, no, pero si vos recurrís no tenés la posibilidad. Además de recursos tenés que pagar. Entonces también nos afecta, claro, la situación que tenemos ahora, en 400 euros una familia tendría que pagar un recurso, pues. Es que cualquier papel ahora ha salido, cualquier papel que pidas, te van a cobrar de 20 a 40 euros, cualquier cosita que pidas allí. O sea, que una fotocopia te va a valer 40 euros. Que nos pega de pleno, vamos. El problema es que esta sociedad, conforme nos están cortando los derechos, nos está afectando a todos. Yo tengo mi suegra,
dependiente, tengo tres niños que no recibo la beca de los libros, pero yo tengo que pagar los libros, yo tengo que pagar al banco, yo tengo, o sea, yo mis derechos, mis obligaciones me las sé, porque todos los días me las recuerdan todos. Voy al servicio social, lo que comentaba la chica, es que no te puedo ayudar, es que tengo 400 euros o 5, ya ves que no te puedo ayudar. Ahora vamos, yo digo, oye, es que estamos mal, es que como ahora ya no pagas alquiler ni pagas hipoteca, pues tampoco. Y yo, los 17 años que hemos estado cotizando, eso es un derecho, no nos olvidemos que los servicios sociales es un derecho, no pedimos limosna, ¿vale? Allí vamos a un derecho y los derechos nos los están acortando, nos van a dejar sin sanidad, nos van a dejar sin educación y en la puñetera calle. O paramos ya, o cuando vayamos a levantar la cabeza vamos a estar, pues no sé dónde. ¿Cómo? Tú has tenido suerte, nosotros ni eso. Sí, sí, sí. Bueno, que ya que está Toni, sí. Pobre, allí. Sí. Bueno, gracias a todos y res, lo único que os convide es que si tenéis algún problema para con ellos, que sí. Saben ellos también que hemos tenido así, o la otra cosa. Y... comentar-vos de moment, que... si no esteu, no teniu així plataforma, en ell vine a gent treballant, nosaltres en Alcoi estem en l'associació de Vis de Batoi, tots els dilluns de 6 a 8 de l'Esprà. I a part... nosaltres tenim Facebook, Palcoi. I a partir d'ahí podem posar-nos en contacte també. Sí, sí, pel COI en Facebook el busques i està deixant tal qual. Vale? I a l'així Dani ha deixat el company uns pliegos de firmes per el tema este de la ILP. Si esteu interessats podeu fer una firmeta, tot en mayúscules, per favor. I la letra del DNI, sí. Vale? Que és que és així, com va per al Congreso, són muy... Sí. I per el que faci falta... Vale. I moltes gràcies a tots, vale? Gràcies. Ay, qué nervios, por Dios.